Muy bonito día, queridos amigos. Yo soy Carlos, mejor conocido como Care para las Fresas, Care para la banda de Carecito. Si tú me empiezas a agarrar un poquito más de cariño, como que yo le voy agarrando a todos ustedes. Amigos, el día de hoy es un día muy bonito, como todos los días, pero el día de hoy es un poquito, mucho más bonito, porque el día de hoy es un día nublado y en lo personal mis días favoritos son los nublados. Como que esa nostalgia que hay en el aire, esa luz difusa que se filtra a través de las nubes, me hace sentir muy feliz e inspirado. El día de hoy, queridos amigos, les traigo un video bastante diferente, pero muy necesario para esta época. Todos vivimos una época extraña, histórica, de incertidumbre, de preocupación, pero si algo podemos tener muy claro es que la salud se ha vuelto una prioridad. No sé ustedes, pero aquí en la Cueva del Lobo, mi familia, al igual que yo, estamos intentando comer mejor, hacer ejercicio, intentar encontrar una manera para mantenernos sanos, puesto que el estar sano es la clave fundamental para estar listos si es que te toca ese virus, o estar prevenidos, o simplemente pues salir adelante. Entonces, estoy seguro que después de toda esta época tan extraña, muchas personas van a dejar de fumar, van a dejar vicios innecesarios que de alguna manera combaten contra nuestra salud. Por ejemplo, si mi cuerpo hablara, claramente me diría: Carecito, por favor, dame un bolillo. Yo sé que soy muy delgado. Es correcto, soy muy delgado, soy muy flaco. Entonces, si mi cuerpo hablara, quizás te diría: Carecito, me trata bien, hace un poquito de ejercicio, igual le hace falta comer un poquito más. No obstante, estoy seguro que mi cuerpo también diría que no me dejaría mentir, que nunca me quedo con las ganas de algún taquito al pastor o de alguna chela. Entonces, siempre me ha gustado pensarlo de esa manera. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado, nunca he sido muy fan de ir al gimnasio, de hacer ejercicio. Me hace sentir como una ratita corriendo en una de esas bolas que dan vueltas y vueltas y nunca termina. Pero yo entiendo y sé la importancia de tener un cuerpo sano. Por ejemplo, ustedes bien saben, hace un par de años yo tuve un accidente en Japón. Si no han visto ese video, es el primer video de este canal, se lo súper recomiendo. Lo voy a dejar el link en descripción. Y en esta historia les compartí cómo me caí de una bicicleta, me disloqué el hombro, me rompí todos los ligamentos. Entonces, por 3 meses, amigos, tuve el brazo así. Perdí, además de masa muscular, mucha fuerza, mucho movimiento. Entonces, es increíble el día de hoy poder hacer esto aquí con ustedes. En verdad es muy loco, porque si algo me ha interesado en esta vida, en este mundo del ejercicio, ha sido fortalecer mi hombro derecho. Les voy a decir por qué. Como ustedes bien saben, soy muy fan de viajar, es parte de mi trabajo, y viajar es algo que hago todo el tiempo. Entonces, el que tuviera mi hombro derecho fuerte era algo muy importante, porque con el hombro derecho cargo mi mochila, cargo mi cámara, cargo maletas, las subo en trenes, las subo en aviones. Entonces, definitivamente, para poder vivir mejor y para poder hacer mejor mi trabajo allá afuera en el mundo, tuve que ejercitarlo. Claramente todavía le hace falta un tantito. Por otro lado, por ejemplo, ustedes también saben que todo el tiempo estoy viajando y todo el tiempo estoy compartiendo comida increíble que voy encontrándome en el camino. Entonces, pues amigos, yo sé que está raro, pero, o sea, ahorita a veces esto cambia de forma y sale una lonjita ahí poderosa. Ustedes van a decir: Carecito, pero si estás bien flaco. Amigos, ¿han visto una boa cuando se come un hamstercito o algún animalito? Así hay momentos en los que me dejo ver por no hacer ejercicio. Entonces, también el mantenerme en forma, el hacer ejercicio, el quemar grasa, el hacer abdominales, es algo muy importante para mí, pues para no dejarnos caer en ese mundo de las frituras y la comida rica. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría ejercitar? ¿Qué es lo que les gustaría mover? ¿Qué es lo más importante en sus vidas? Compártenmelo en los comentarios, me gustaría saber qué es lo que a ustedes les interesa. Pero antes de continuar, tenemos a un bello invitado, JC Lang. Amigos, él no tiene idea que es invitado en este bello canal, no tiene idea qué está haciendo aquí. De hecho, creo que tiene tanto miedo de hablar que no ha dicho nada. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy JC Lang para la banda, JC para la... Queridos amigos, mi hermano nunca había estado presente, o quizás en alguno que otro cameo, pero nunca había estado presente en algún episodio de este bello y querido e inigualable canal. Y el día de hoy es muy necesario tenerlo presente, porque además de compartirles su historia, quiero que nos comparta la mejor rutina para hacer en casa. ¿Qué te pasó a ti hace 3 años, mi bro? Me atropellaron en bicicleta y se me zafó también el hombro, la clavícula derecha. Exactamente lo mismo, nada más que a él se le zafó la clavícula y a mí se me rompieron los ligamentos. Tenemos a un tercer invitado, nada más y nada menos, ¿oís?
Carecito y sus invitados. Él es el Lobo, mi papá, aunque este episodio no se trata de ti, Lobo. Cuéntanos qué te pasó hace 15 años en una bicicleta. Cuernavaca, Tepoztlán. Sábado de Gloria, 10 de la mañana, bicicleta, grupo de ciclistas. Llegamos a Tepoztlán, en la gasolinera me dice un amigo, oye, ya deja tu bicicleta aquí en la camioneta y vámonos a la camioneta. Y le dije, no, yo me voy como todos en bicicleta. Voy bajando y en la primera curva, pa, 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 me fracturé la clavícula. Amigos, una, dos, tres historias de ciclistas que se caen de la bici, se dislocan el mismo hombro derecho. Deberíamos hacer un grupo de ciclistas, ¿no? Los ciclistas del hombro derecho. Pero bueno, ya nada más quería que contaras eso, Lobo. Este episodio no se trata de ti. Pero si les gustaría que hiciera un episodio con el Lobo, déjenlo en los comentarios. Este es con mi hermano. Entonces, nos vemos al ratito, Lobo. Que te vaya muy bien. Algo muy particular de la historia de mi hermano, que no lo estoy dejando que la cuente, es que él vivía en Querétaro, no tiene dinero para... Es muy cara la rehabilitación. ¿Y cómo es que aprendiste a hacer rehabilitación y ejercicios en casa? Me puse a buscar en YouTube videos de cómo hacer ejercicios para gente que va empezando, que no tiene tanta fuerza, y literal, las lagartijas las empecé haciendo con una pared, hacía fondos en una silla, y conforme iba avanzando iba haciendo ejercicios cada vez más difíciles. ¿Qué? No puedes decir groserías en este canal, bro. Amigos, vean, por favor. Este hombre parece que fue hecho a mano. Amigos, pero lo más interesante es que este cuerpo, esta fuerza, la hizo nada más y nada menos que desde su propia casa, viendo videos de YouTube como el que están viendo ahorita. Entonces, es por eso que siento que es súper valioso este tipo de videos y esta información que tenemos al alcance de las manos, porque además de hacernos súper fuertes, ¡ting, ting, ting! Podemos ser muy sanos. Y es por eso que el día de hoy me gustaría que mi hermano nos compartiera, tanto a ustedes como a mí, la mejor rutina. ¡Vamos a darle! Va, entonces para comenzar vamos a empezar con las famosísimas lagartijas. Creo que las lagartijas son súper importantes. Trabajan gran parte de la parte superior del cuerpo. ¿Tríceps? Pecho, tríceps, hombro. Y aparte pues todos los músculos del abdomen y así, porque te tienes que estabilizar. ¿Pero qué pasa con los que no pueden hacer lagartijas? Podemos empezar como les conté, yo empecé con una pared. Si no tienes fuerza para hacer una lagartija normal en el piso, pues empiezas con la inclinación que necesites, por ejemplo en la pared. Yo cuando me zafé el hombro tuve que empezar así, que es más rehabilitación que hacer tanto ejercicio. Cuando te acostumbres a la pared, pues ya tomas una mesa. Que es una diagonal más compleja. Y cuando te acostumbres a la mesa, pues ya te vas a una banquita. Y ya después, pues ya logras hacerlas en el piso. Otra cosa importante es que, por ejemplo, a mí en la escuela me decían que intentara hacerlos con los codos hacia afuera. Y esto en realidad pone al hombro en una posición difícil. Entonces, pues lo mejor es hacerlo con los codos más pegados o un poquito despegados, pero que no estén así en 90 grados. Vale, entonces así. Va. ¿Cuántos hago? Échate unas 10, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, otra 5. Madre. Con todos los ejercicios que empujas, estás usando el hombro de adelante, el tríceps y el pecho. Okay. Aparte de todos los músculos que te ayudan a estabilizar. Y esto también. Otro ejercicio que pueden hacer en sus casas son los fondos, que también va a ser empujar, pero está más enfocado a los tríceps. Y son los fondos. Esta es la versión más fácil, que es con las rodillas dobladas. Después, si las doblas es más fácil. Ajá, porque okay, estás cargando menos tu peso. Claro, y si las estiras ya es si todo tu peso. Es más difícil, y ya si llegas a poder hacer esas muy fácil, pues pones otra superficie y levantas tus pies. De esta forma vas a estar levantando más tu peso. ¡Wow! Aquí lo que tenemos que intentar hacer es sacar el pecho para que no se nos hunda y tengamos mal los hombros, sin estar bien rectos. Venga. Una, bastante fácil. Dos, saca más el pecho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Güey, creo que me tronó el hombro. Pero es normal, de un verbo. Algo importante también aquí es que no bajemos más de 90 grados. Que no bajemos hasta aquí. Más abajo ya es malo para el hombro. Entonces, mantenernos en 90 grados, empujamos. Se soltó la lluvia.
¿Qué otro ejercicio, bro? Ya me cansé. Pues para los hombros, un buen ejercicio que yo apenas acabo de empezar a hacer son las lagartijas enfocadas al hombro. Parece que te va a hacer el hocico. Y si esas se te hacen fáciles, pues ya sube los pies a una superficie. Y con estas va a estar haciendo muchísimo hombro. Creo que este sí no va a poder tanto. 1, 2, 3, 4, una más tú puedes. 5. Creo que con esos 3 ejercicios vas a trabajar la gran parte del cuerpo superior. Para jalar es un poco más difícil. Si tienes una mesa como esta, puedes sostenerla de ambos lados y jalar. ¡Ay, si no tienes una mesa así con la que puedas jalar, te recomiendo que te consigas unas ligas o unas mancuernas o hasta un garrafón para jalar y usar los músculos de la espalda. Eso es algo que también me gustaría compartirles. Mi hermano hace mucho ejercicio. Mira, trae las cosas que siempre usas. Los juguetes del niño. Esto es muy chido y por eso, en verdad, tienen que seguirlo en Instagram. Arroba, ¿cómo es? JC Lang. JC.Lang, porque literalmente hace... A ver, rífate un ejercicio con esa. Pues si queremos hacer hombro y pierna, me lo pongo aquí, hago una sentadilla y luego press hacia arriba. Ahora esta. Para cerrar con este gran video, algo que les quiero transmitir, amigos, es que todo el ejercicio que mi hermano hace, lo hace desde casa. Claramente de vez en cuando íbamos, antes de que pasara todo esto, al gimnasio, pero eso era para un poquito... tener más cosas que hacer, poder ser un poquito más dinámico con todos los músculos. Pero en verdad, amigos, si algo quiero transmitirles en este breve y diferente video es que desde sus casas la salud es súper importante, hay que comer bien, echarle ganas. Y también algo muy chido de hacer ejercicio con tu propio peso, ¿qué es, bro? Pues no creces, como por ejemplo yo tenía un amigo que fue mucho al gimnasio, que se puso tan fuerte y tenía unos brazotes. Parecía mi pierna, imagínense esto. Al final ni siquiera podía tocarse el hombro de lo fuerte que estaba. Entonces, y perdió mucha movilidad. ¿De qué sirve? Y no, lo chido de esto es que te hace muy flexible. Es como si fuéramos unos changuitos. Sí. Entonces el cuerpo es tan inteligente que tú, al momento de que haces ejercicio con tu propio peso, pues se desarrollan de una mejor manera los músculos. Sí, te marcas mucho más rápido, no te vuelves como el típico güey enorme del gimnasio. Y quizás en el gimnasio, por ejemplo, solo hinches bíceps. Y aquí es bíceps, tríceps y no sé qué. Y hombro delantero. Y estás trabajando todos los músculos para compensar, como para hacer una contrafuerza para cada ejercicio que haces. Entonces te vas a fortalecer del abdomen sin siquiera trabajar abdomen. Y son ejercicios que te ayudan a saber aplicar más la fuerza. Porque, por ejemplo, si estás haciendo press de pecho en el gimnasio acostado, y en el momento en el que te piden empujar algo, pues tú estás acostumbrado a que tienes una presión en la espalda. No sabes cómo hacer esa fuerza en contra. Es como hacer ejercicio inteligentemente. Ajá. Entonces, algo que también les quiero contar. Nuevamente, amigos, mi hermano tiene unas ligas que de hecho vende y manda a todas partes en el mundo. Entonces, última vez que se los repito, amigos, sígalo en Instagram, arroba jc.lang. Pídele consejos, pregúntenle qué es lo que quieren aprender. También estás entrenando gente. Entonces, si quisieran que él los entrene, escríbanle. Si quisieran comprarle ligas para que se pongan como él desde sus casas, escríbanle. Y nada, síganlos. ¿Y algo más que agregar, mi hermanito? Pues pónganse fuertes, porque ahorita es más importante que nunca estar listos para lo que sea. A darle, mis queridos amigos. Nos vemos a la próxima. Y también díganme en los comentarios si quisieran ver a JC de regreso en este canal. ¡Chao!